Bienvenido de nuevo en mi canal. Hoy me voy a comer. Estáis viendo los cacharros de mi cocina. Mirad, esto es el típico pollo de mi pueblo que se come así. O sea, se cocina así. Bueno, también lo puedes comer así, entera. Si quieres, si te apetece. Así, mira. Es como lo ve, como lo podéis ver en el vídeo, en la entrada del vídeo. Pues hervido con las especias asiáticas. Y claro, que no os falte nada. Un poquito de sal, ave creme de pollo, pimienta y este, mirad. Esto se llama lemongrass. Mira, mirad. Es un tallo de un. Es como una. De una hierba. Perdonad. Que el único que hace es que no se come, ¿vale? El único que hace es dar aroma a los guisos, sobre todo este tipo de guiso y achote. A ver qué tal está, si se deja comer. Y esto lo he hervido una hora y media por ahí. Lo que pasa es que como es un pollo de coral, pues es un poco duro y no sé si se ha ablandado lo suficiente, pero es que yo ya tengo que comer. Mirad, así tengo un hambre y tengo que ir dentro de un rato. Vamos a ver. Y este verdura que se llama okra, mirad, es así, es un poco rara. Está dura. Un momento. Está muy dura. Esta vez no lo he elegido bien la verdura. Hay veces que estos, hay veces que están duros, hay veces que están más o menos bien. Pero esta vez vamos a probar. A ver. Mirad. Mirad, ¿sabéis? Lo que me gusta de todo es esta parte. Está un poco duro. Pero bueno. Uy. Eso es el típico comida, o sea, el típico pollo de mi pueblo. Se hace así entero. Y algunos lo que hacen es. Cuando esté blando, lo fríen. Pero eso ya para mí es demasiado, ¿sabéis? Yo me gusta así, hervido. A ver. Hervido con el fuego lento. Bueno, lo he hecho en olla express, ¿no? Es que hervir esto con un fuego normal, pues tarda mucho. En olla express se puede hervir una hora y media. Qué bueno está. Aunque lo veis que hay así, no está picante. Vamos a probar este bebé. Tal vez no está dura. A ver. Hace un calor en España ahora, el mes de junio. Muchísimo calor. Le falta un pelín más de hervor. Unas media hora. Por ahí. Pues está bueno. El sabor de ave creme de pollo lo ha absorbido bien. Tengo un hambre. Esto se hace mucho, este tipo de guiso, cuando nos unimos toda la familia a trabajar en la montaña.
plantar el arroz o plantar algún legumbre o recoger el arroz. A ver. Así. Se come con arroz blanco, como siempre. En Filipinas siempre comemos con arroz. Algún guiso se tiene que comer con arroz. Menos mal que llevo camiseta negra. Pero vamos, le falta media horita más. Pero para mí, para mi gusto, esto a mí me gusta así. Una hora y media olla express, hay que hervirlo. Los pollos de corral suelen tardar un pelín más en hervir. Joder. Un momento. Hoy nuestro vídeo es así. Comer y comer. Y hartar de comer. Lo que contaba antes, en el campo comemos así. Se hace un pollo entero y se come entre toda la familia. Y se trabaja en el campo juntos, se come juntos, se echa siesta juntos. Esto los llaman como un guiso de pollo, un tipo a lo pobre. ¿Por qué? Porque no se necesita tantas especias, tantos ingredientes. En el campo no tenemos Ajinomoto. Ah, o sea, Ajinomoto quiero decir. En el campo no tenemos... Ah, este es salsa de pescado con limón y guindilla. Muy típico salsa de mi país. Digo que en el campo no tenemos nosotros... no existe... Avicrem. Existe Ajinomoto. Es potenciador de comida. Menos mal que aquí en Madrid, en España, he encontrado una tienda de marroquí que venden especias de achuete. Achuete es que da un color y sabor a los guisos, especialmente este tipo de guiso. Mira. Qué rico. Qué bueno está. Me duele un poco para abrir la boca. Buah. Sprite. Buah. Con el calor que hace, apetece un montón de bebida fría. Qué bueno está. Vamos a probar este. Mira. Buah, qué rico.
un poquito de salsa. Guiso de pollo a lo pobre. A lo pobre. Pero está buenísimo. Pero buah, no os lo imagináis de lo rico que está. Si queréis la receta, escribid, dejad un comentario abajo. Con esta verdura tan rica. Un poco de caldo. Por Dios. Mirad. Qué rico. Qué rico. Pues imaginaros comer esto entre toda la familia, ahí en el campo, en la plena lluvia, en una cabaña, unas ganas de comer entre todos, todos juntos, buah, y felices. Éramos pobres, pero éramos felices. Bueno, os dejo, que voy a terminar. Tengo que tener que terminar de comer todo. No todo esto, evidentemente, pero tengo que descansar, así que termino este plato y ya me voy a echar siesta. Gracias. No os olvidéis de dar un like y dar el botón de suscribir. Adiós.